¡Yuhu! Muy buenos días, good morning amigos, a mi Playa de Carmen, this famous touristic place in Mexico, here in the state of Quintana Roo. And because I'm bored of all this touristic madness, I'm going to visit a very small village, which is an hour or 2 hours far away from here, and it's called Felipe Carrillo Puerto. Pure local stuff. So now, I'm looking for the small, cheap buses that call Colectivo. Amigo, por el Felipe Carrillo Puerto, vas allí. Esto. ¿A qué hora te vas? A las 11:20. 20 minutos. I think I'm alone here. Yes. Guys, this is what I'm talking about. As I told you the other time, if you want to travel cheap in Mexico with locals and also tourists that are cheap like me, don't take the big bus, don't take a taxi, take the Colectivo. The small buses that always have 13 to 14 seats on average. And every time I've used it, it's always packed. There's no space. It's a bit uncomfortable, especially if you are tall like me. But always I make sure I'm sitting in the first seat here, so I can put my legs here, you know? So, let's wait for the Colectivo to start, and let's go. Oh man, I can't wait to find these empanadas with 10 pesos. I can't wait. Pues amigos, finally arrived in Felipe Carrillo Puerto, this small village here, 2 hours away from Playa de Carmen. I have no idea what I can do here. I only know that they said they've got amazing empanadas and very cheap. Let's try. Mira, ¿dónde está el mercado? Para ir al mercado. Todo derecho. Eso va a sacar. Ah, allí todo derecho por allí. Ah, vale. Muchas gracias. I think here we are. Felipe Carrillo Puerto. And actually, guys, this small village, small city, was the first who led the war against the Spanish people when they came here, and then the Mexicans. And so basically, this guy, Felipe Carrillo Puerto, he was a governor here and brought the peace to the Mayan community. Because I just realized here, everyone is Maya. Guys, here people are speaking their own language and Spanish. Amigo. ¿Cómo se dice tu idioma? No español, el otro, ¿cómo se dice? No sé cuál es. ¿Tú hablas español y qué más? Yo hablo maya. ¿Maya? Sí. ¿Cómo se dice el idioma? ¿Maya? Vascahualic. ¿Vascahualic? Madre mía, es difícil, ¿no? Sí. Tuscabín, así dice. Sí. Madre mía, qué bueno. Señora, aquí, ¿cómo puedo encontrar el mercado para comer algo? Sí, ahí está el mercado. ¿Todo recto? Sí. Vale, muchas gracias. Sí. Wow. You see, guys, he was speaking another language, Mayan language. So, I guess it was a right choice to come here and explore what's going on. Look. Lovely city. Lovely. Buenos días, amigo. Por el mercado todo recto, ¿no? Por allí. Y allí tienen empanadas. Sí, vale. Muchas gracias, amigo. Hola. Buenos días. ¿Qué está comiendo? ¿Camarones? Sí. ¿Dónde lo compraste? Acá, a la esquina. Ah, también pescado. Creo. ¿Una? Bueno. ¿Son buenas? Sí, buenísimas. Son frescas, ¿no? Ay, aprovecha, amigas. Madre mía. Tiene limón y sal, ¿no? Sí. Mm. ¿Cuánto cuesta los camarones? 50 pesos pedí. ¿50? Yo estaba en Playa de Carmen, todo es caro. Sí, ahí así es carísimo. No me gusta. Madre mía. Muchísimas gracias. Sí, de nada, no se preocupe. A ver, quiero... La basura ahí. No. Vale, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Ah, so I got my first shrimp here in village.
Oh man, I always forget the name, man. Felipe Carrillo. Felipe Carrillo, Felipe Carrillo. The famous journalist Felipe Carrillo. Wow, man. I think, guys, I'm the only tourist here in this small village. Pure Mayan people. And you saw, guys, you saw how kind they are. I just asked them where I can get those fishes, or don't know what I asked. And they told me if I want to have some. Amazing, man. Fuck Playa del Carmen. I mean, Playa del Carmen is nice, but I don't like it because it's too touristic. Let's see. Amigo, ¿dónde puedo comprar pescaditos, camarones? Allí. Como pescaditos, macarones, que las chicas comen allí. Ah, por allá, ¿no? Gracias, gracias. Ah, aquí, el pescadito. The fish. Pescadito frito. Hasta las 4. Hola, amigas. Buenas. ¿Cuándo? Ah, let's see what they're doing. Siempre. Ya le damos camarón frito. Amigo, frito ya está listo, ¿no? 10 minutos ya está. 10 minutos. ¿Tienes, La posta va a ser frito? Sí. Oh man, I'm hungry. I should eat something fresh. ¿Ah? ¿Pero qué más tienes? ¿Camarón? La charola. El que le puedo yo pedir es el camarón y pescado. ¿Tú tienes? Esto es camarón. Camarón, jaiba. ¿Qué es paiba? Jaiba, son estos. Ah, crabs. Crabs en inglés, crabs. Ah. ¿Pero qué me recomiendas probar? ¿Qué me recomiendas probar? ¿Pescado? No, si no está descarado. ¿Pescado, no? Son estos. Fish, salad, fish o shrimps. Esto cuesta esto 20 minutos, ¿no? 10 minutos ya está frito. A ver, dame como 100 pesos. 100 pesos, uno grande entonces. I'm gonna try this, guys, this fish. Es de Laguna. ¿De Laguna? Sí. Ah. 75, sale ya frito. A ver, y ponme 30 pesos de camarones. ¿Esto qué pescado es? Coronado. Es de costa. Grandísimo, ¿no? Wow. So guys, I'm basically spending right now $5 for one huge fish and a bit of shrimps. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Yo hablo griego. ¿Hablas griego? Griego soy, yo no soy gringo, griego. ¿Cómo vas a ser? Yo soy de Arabia Saudita. ¿Tú? Yes. No. Salam aleikum. Aleikum salam. Ah, ese es mi pescado, ¿no? ¿Eh? Madre mía, man. ¿Es fresco o no? ¿Eh? Casi. Tiene un mes. ¿Es un mes solo? Ah, ah, ah. Wow, man, the fish is coming, man. Guys, these are my shrimps. Fresh shrimps. They're coming from Sinaloa. And the fish is coming from Chiapas. Madre mía, mira el pescado, man. Man, that's huge, grandísimo. No hot. Por el limón también, ¿no? Sí. Perfecto. Ya está. ¿Quién? Ah, propina, ¿no? Ah, claro. Gracias, amigo. Gracias, bro. Dale, paisano. Ah, man. I had here my fresh. No fresh again. Why I say fresh, man? It's one man fish, but it's fresh cooked. I have here my fresh, well cooked fish. Only for $5, guys. Guys, it's so hot. No gringos here, no tourists here. Tenemos para ti. Pure Mayans, lovely people. Por ejemplo, and let's eat my fish now. This is a good spot, I guess. No, there's no paper, man. The flies are coming. Wow, check this out, man. Check this out, guys. Oh my God. Check this out, man. Fresh shrimp. Mmm. Mm. I love fish so much, man. I love fish. The flies are like trying to eat me now. Wow, man. Mm. What an amazing decision to come here, man. I'm so happy right now. Lemon, for sure lemon, man. I love lemon. Hola, amiga. Gracias. Mm. Ah.
Let's keep going. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Alcohólico Anonymous? ¿Tú eres alcohólico? ¿En serio? Encantado, amigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué andamos? Ah, ¿y aquí qué hacen? Sesiones para alcohólicos, drogadictos, terapias. ¿Tú qué haces? ¿Alcohol o droga? Alcohol y droga. ¿Todo? ¿Y cómo te sientes? Pues ahorita que ya no me estoy drogando, me siento bien. Siento todo mal. ¿Y qué hiciste? ¿Cocaína? Crack. Cristal. ¿Crack? ¿Crystal meth? Cristal. ¿Como MDMA? Hola, señor. Fuck, man. ¿Y fumas nada? Yo fumo cigarros solo. ¿Solo cigarros? Nada más. Pero ahora te duele, ¿no? ¿Tu cuerpo duele? ¿Qué haces? Que ya no, pues, ansiedad. Mucha ansiedad, mucha, ¿no? Mucha ansiedad. Fuck. ¿Cuánto tiempo lo haces? Que llevo desde tenía yo 15 años cuando empecé a consumir. No. ¿Empezaste de droga a 15 años? Sí. ¿Y ahora tienes 30? Ahora tengo 25. Ah, yo 24, ven, casi lo mismo, man. Fuck, no, te ves, man. Más grande. ¿Te gusta reggaetón? Reggaetón. Me encanta, parece reggaetonero, sí. Man. Daddy Yankee, mira. Fuck, mi vida es difícil, bro, ¿no? Es difícil, pero pues... ¿Por qué anónimo? No puedes decir tu nombre, por eso está anónimo. Mm. Es como le dice anónimo. No, sí se puede, yo me llamo Gabriel. Gabriel, ¿no? Gabriel. Yo, ti, man. Soy de Grecia. De Grecia. Sí. Vienen a dar la vuelta, están paseando. Sí, porque no me gusta Playa del Carmen, hay mucho turismo y aquí es como mejor. Está tranquilo aquí. Tranquilo, lo prefiero. Sí, porque hago videos por YouTube y prefiero que veo Real México. Playa del Carmen es pura Grigolandia. ¿Y cómo está Grecia? ¿Qué dices? Grecia, la economía, amigo, una mierda. Tienen euro y todo es caro y los sueldos son muy bajos por los griegos. Ahí, acá de esta esquina. Llegarras de esta esquina. Sí. Una, dos. ¿El mercado? Baja, no. De aquí mero en esta esquina. Sí. Una, dos. Hay una bajadita. Hay un santuario. ¿Qué santuario? Donde hay cosas antiguas, o sea, de los antepasados. ¿Los mayas? Sí, de los mayas. Ahí está toda madre, está tranquilo, puedes grabar tus videos. Voy a verlo, allá. Sí. Man, yo respeto que ustedes ahora han parado la droga, es difícil. Mi primo tenía problemas todavía, tiene, no puede parar. Duele mucho tu cuerpo, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo haces rehabilitar? Yo voy a cumplir 4 meses. ¿4 meses? Y sienta mejor que antes, ¿no? Sí. El primer mes es el peor, ¿no? El peor, la desintoxicación. Duele todo el cuerpo, ¿no? Y tiene ansiedad. Masqueras. ¿En serio, bro? Como que estás quedando, te sientes que te estás quedando loco. Pero sueles hacer mucha droga todos los días. Sí, diarios. Diarios, man. Diarios, marihuana, diario fumaba marihuana. Y ahora paras todo, marihuana también, todo. Todo. ¿Cerveza bebes? No, ya no. Nada. ¿Tampoco alcohol? Tampoco alcohol. ¿Nada? Cero alcohol. ¿Cigarro y café? Solo cigarro y café. Fuck, me respeto mucho, es difícil. Voy a ver la heroína que dijiste, ¿no? Vale, cuídate. Amigo, muchísimas gracias, ¿no? Saludarte. Chao, man. Suerte, bro. Es difícil. Suerte, man. Chao, bro. Cuídate, yo también, man. Oh, man. I have so much respect for these guys, man. They used to do drugs, heavy drugs, as you've heard and as you show in the subtitles. And now they're trying to cut everything. Guys, it's very difficult, man. It's very difficult to stop the drugs. Your bodies get fucked. Very painful situation. Gabriel, I respect you, man. I respect you and I wish you the best. Let's keep going. Amigo, por las ruinas? Ruinas? No, algo que, ¿cómo se dice? Algo antiguo de los mayas. Me dijeron que hay algo, 2 cuadras. Ah, sí, a la bajadita. A la bajadita se llama. No, te va todo derecho, a la bajadita está la cruz parlante. ¿Es muy lejos de aquí? No. Muchas gracias, amigo. Sí. Suerte. Sí. Ah, what a lovely lady. Hola, señor. Uy. Almost fell down. Wow. This is a barber shop. Maybe I need to cut. If not my hair, I can cut my beard. There's no one here. Hola, amiga. Sí. Quería solo cortar barba, como cero, todo. ¿Cuánto cuesta? Barato, 10 pesos. Todo, solo esto. La barba, 20 pesos. Vale. I need to shave this beard, man. It's disgusting. Sí, gracias. Time to cut this beard. Porque perdí mi máquina. Perdí en el aeropuerto y ahora quiero solo la barba porque no me gusta. No, me duele. Ay, gracias. I came here, guys, only to save. Nothing else.
cero. Sí, cero, todo. Ah, aquí tengo una... ¿Lo ves? Tengo una... ¿Cómo se dice? ¿Aquí? Ah, sí. No, ah, ese, no, ese es... No, esto es como esto, también. Ah, bien. Aquí tengo una... ¿A un lunar? Sí, hablo de esto. ¿Cuál es su nombre? Elsie Balán. Dos nombres. Elsie Balán, encantado, amigo. Yo soy de Grecia. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta la barba? Sí, me gusta. ¿Te gusta la... ¿Me prefieres con la barba? Sí. ¿En serio? ¿Más o no? Ah, sí, está bien. ¿Un poco más aquí? ¿Sí? Sí. Los mexicanos tienen grande barba, ¿no? No. Mejor. Guys, the Mexicans, they don't have huge beard. Yo soy de Grecia y tengo mucha barba. ¿Qué haces? Le quito todo. Todo, esto, todo. También el que todo, todo. Wow. Man, I look different, man. Let's remove this. Ready, 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 ready. Fresh and clean. I need a haircut though. Maybe another day. Let's keep going. Wow. Small Mexican houses. This lovely decoration on the top. Very nice. I think this is the famous Bajadita that they told me about. Looks like something historically. Let's see. Nice, 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 nice. I have no clue what is this place, but looks ancient. Oh, squirrel. That was scary, man. I don't know where I am, guys. I just feel like this is something special. Whoa. Let's see what is here. Okay, it's a cross. Three crosses. I have no idea who died here. Do you think someone important? I guess the guy in the middle maybe was more important than the other ones. No, I don't think so. Whoever dies, it's important. But it's weird. I'm not sure if I'm in the right place, but... Music is here. Oh, some people over there. Amiga, ¿qué es todo esto aquí, todo esto? El bajita aquí. Amigo, aquí es la bajita. ¿No? Me dijeron que hay una bajita de los mayas. ¿Es esto allá o no? Hola, ¿cómo estás? Me dijeron que hay una bajita. ¿Vaca? Bajita, que hay algo de ruinas de los mayas. ¿Es esto allí o no? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy ahora. Cenote. ¿Esto es cenote aquí? No, más allá abajo. Más para abajo, ¿no? Allá atrás. ¿Aquí quieres tu casa? ¿Ah? Aquí es tu casa. Ah, estoy en tu casa ahora. No, aquí es un centro ceremonial. Madre mía, qué buena casa. ¿Y aquí viven ustedes? ¿Ah? ¿Aquí viven? Madre mía, esto es cabaña, ¿no? Es guano. Wow. ¿Ah? ¿Llueve aquí mucho o no? Sí. Madre mía, aquí relajado, ¿no? Ah, aquí está fresco. Sí, déjame. Sí, aquí es mejor que fuera. Entra. ¿Puedo entrar? Madre mía. Ah, tiene aquí fuego. Madre mía. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eh? ¿Tu nombre? Víctor. Víctor, Tim. ¿Y tú, señor? Florentino. Florentino, encantado. ¿Ustedes fuman? Tengo cigarro. Pero es normal cigarro, así. Normal. No, estoy perdido porque... No, es de lo bueno. No, no hago, no puedo. Allá en Estados Unidos. Yo soy de Grecia. ¿De Grecia? Sí, no soy gringo, de Grecia. Grecia, ahí donde están los canguros. Mm-mm. No, ¿verdad?
Es en Australia. Australia, están los canguros. Grecia es como hay muchas islas. Sí, está bien, pero la economía es una mierda en Grecia. ¿Ustedes aquí trabajan? No, aquí puro dormir. ¿Puro dormir? Ajá. ¿No trabajan? No. ¿Nunca? ¿Y cómo ganan dinero para comprar? La selva. Dios. Ay, respeto. ¿Y cómo dan comida y todo? ¿Eh? Puro dormir. Felicidad, ¿no? No, aquí venimos a hacer guardia una semana. Ah, como guardia. Vacaciones. Ah, el sábado. Guardia, guardia, sí, sí, guardia. Sí. El sábado salimos y entra otro. ¿Aquí qué hacen? ¿Protectando este lugar? Ajá, sí, aquí cuidamos acá. Ah, por eso. Somos guardia. Guardia, sí, ahí también. En Grecia se llama guardia. Guardia. ¿Cómo? Guardia. Guardia, sí, entiendo. A ver, lo siento, no lo sabía que estoy en su casa. Me voy. Sí, muchas gracias, amigos. Mm. Muchas gracias. Mm-hmm. Suerte. Dale. Chao. Man, the guy was saying they just sleeping. I want their life. Very nice people, you know. The one was a bit weird. He didn't want to talk. Maybe he looked at me weird with my camera. But the other one was happy. So basically, the guy told me this was the famous thing to see and nothing else. So now I'm walking around. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola. Hola. Amigo, para ir al mercado. ¿Mercado? Sí, quiero comer empanadas. Hola. ¿Qué comen aquí ustedes ahora? Sí, soy de Grecia, yo. Ah, ok. Sí, de Grecia. Terminas esto y doblas hacia mano derecha. Ah, y luego voy para el derecho. Hacia el estacionamiento y doblas así. Y voy al mercado. Gracias. Provecho, amigos. Fuerte. Provecho. Chao, man. Ay, lovely people. ¿Y esto es para las verdes, tías? ¿Sí? ¿A quién? ¿Al que te sé? Ah, es para que la crean y luego las comen en el futuro, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Buenas tardes. Buenas tardes. So that's the mercado, guys. Looks a bit weird. Hola, amiga. Solo estoy caminando, ya comí pescadito. Gracias. Hola, amigo. Hola. Let's see how it looks like. Amigo, para comer empanaditas. Ahí están ellas. ¿Por ahí no tiene nada? ¿Amigas? Sí, como empanadas de 10 pesos. Ahí están, allá. A ver, ¿por ahí qué hay? Quiero explorarlo un poco. Ah, bueno. Sí, gracias. Gracias. Let's see, man. Ay, hola, amigo. Ah, this is the mercado. Now we talk, baby. Ay, hola, amiga. Tortillas hechas, frutas. Lovely mercado, man. Amigo, para comer empanaditas. Quiero comer empanadas grandes de 10 pesos. ¿Tienen aquí? Hay empanadas de 15, de 10, no hay. Es grande así. ¿Cómo es la empanada? Porque comí ahora pescado mucho. Una grande así. ¿Qué pones dentro? ¿Queso de Holanda? Es queso, pollo o carne. Como ¿de tú queso? Lo quieras hacer. ¿De queso? ¿Queso de bola o manchego? O de baja. Bola, de bola. ¿Cuántos quieres? Una, por favor. ¿Solo uno? Comí pescado, muchos calamarones, pescados. No te vas a llenar con uno. No. Siéntate, ahí va. ¿Aquí? Sí, siéntate. Vale. This guy convinced me, man, to stay here, to his place. Let's wait for the empanada de queso. Let's wait, man. You see, guys, that's why I like the market here in Mexico. Because they look like small chickens. They look like small kitchens. Back in your house. Look. It's like kitchen 1, kitchen 2, kitchen 3, kitchen 4, 5, 6, 7, 8. But I came here to taste empanada. Lonchería Angelito, Lonchería Tonita. Lovely place, man. Lovely mercado.
This is the real Mexico, guys. Not the touristic Playa de Carmen. I mean, it's good you don't have vacations in resorts, but I don't know. If I go to the touristic places, I don't feel like I saw Mexico. I saw a touristic place. ¿Y esto qué tiene dentro? Eso de bola. ¿Y esto? Media crema. ¿Lo pongo aquí? Sí. A ver, gracias. ¿Aquí? La salsa, mejor. Sí. Eso pica, ¿no? No, coco. ¿Coco? Coco, poquito. Salsa que pica. Poquito. Gracias, amiga. Guys, that's why I drove 2 hours from Playa de Carmen to taste this empanada. That's why I came, man. 15 pesos, which is 50 cents. It's all fried and it's made only from cheese. Ay, ay, ay. Mmm. Sure oil. Ah, ¿eso qué es para mí? Naranja. Naranja. Gratis. ¿En serio? Oh, man, I got this for free. Wow. So this is the dessert. It's orange with chile. Es con chile, ¿no? Con chile. Pica mucho. Pica mucho, poquito, ¿no? Man, I told you, man, everything is with chile in Mexico. Even the dessert. Let's taste the empanada. Pure fried thing. I mean, it's really tasty. But I feel it's full of oil. But it's really tasty. Mm. Maybe I can put some cream. Wait. Some cream. Yeah. Mmm. Muy rica. Muy, muy rica. A ver. Hala así. Así, ¿no? Get it like this. Como el señor dijo. So the chili can go everywhere. ¿Y ahora la como? Quítale las semillas, quítale las semillas. ¿Lo quito? Sí, quítale las semillas, no lo vais a tragar. Pero aquí está bien esto. Lo como así, ¿no? Pero esto no se come, solo se chupa. El cal lo vas a chupar. ¿No lo comes? No. I'm stupid, man. No, esto no se come, solo... No lo sabía. No, solo lo vas a chupar. No lo como todo. Puto gringo, no sabe nada. No sabe nada. Solo McDonald's. Puro McDonald's. You only have to suck it. And me, I eat everything. That's why they're laughing with me, man. They're right. They're right. But it's really nice, man. Fresh orange juice. Refresco, ¿no? Refresco. Sí. Pero siempre chile, ¿no? Siempre chile. Estamos en México. Parece como un... Porque lo chupo así, parece... Madre mía. Pero es bueno. No. ¿Esto pica más? Sí, pero poco. No lo vais a... No lo... Son poco que lo pongas. ¿Con mi mano? Sí, pero poco porque... ¿Shall I do it? Sí, con mucho. No voy a morir aquí, ¿no? Tan tan tan. Sí. ¿Habanero es? No, ahí ponlo. ¿Chipotle? No. ¿Habanero? ¿Habanero? ¿Habanero es esto? No, aquí. Sí. Man, I don't know, man, they're laughing with me, man. I don't know what's this. Estás en México. ¿No voy a morir? No, estás en México. Lo pruebo. Saladito. Poquito, sí. Oh, ahora pica. Ahora pica, sí. ¿Qué es esto? Ciruela babosa. ¿Es fuerte? No, pruébalo. ¿Y es dulce? Pruébalo. ¿Agridulce? Ajá. ¿Pica? No. ¿No te quedó chiquito? ¿Esto pica? No. ¿Es agridulce? Sí. A bit spicy, a bit... It's bittersweet. Acá, no, esto. Más chile. Sí.
¿Sal? O ¿sal y chile? ¿En la fruta? ¿En serio? Sí. So I take the fruit, I put some salt, I put some chile. That's like atomic bomb. Atomic bomb. Púntelo así. Oh. Tiene semilla. Oh. No sabía, no me dijiste. ¿Eh? A mí no. No te puedes tragar la semilla. Oh. Mm. La semilla no. ¿Más? ¿Eh? ¿Más, more? Ah, te va a dar una chocnac, te va a dar rato. No. Planito, planito que es para cagar. I think I'm gonna go to the toilet many times today, man. Madre mía. Goodbye, mercadito. That's it, guys. Man, I cannot stop vlogging, man. Sorry, because they told me about a very famous guy who is selling empanadas here, and it's called the Bob Marley of Mexico. Let's find him. Oh yeah, it's over there. This guy. ¿Y vendes puras empanadas? Todo eso es tuyo. Que pruebe uno, cheque it up, este. Quiero probarlo que te solo guste, uno. Empanadas. Todo es diferente. Sí, de bol, cheese, de bol. Queso, de bol. De Oaxaca, papa con carne, champiñón. Champiñón, sí, o, mushroom. A ver, you got it. Check it up. Very, very. Wow, very. Man. Estos son grandes también. Yeah, man. ¿Cuánto cuesta cada una? 14 pesitos, pero para ti cada uno. Regalo. ¿O para mí regalo? Sí, check it up. A ver, dame tu favorita. A ver. Esa, de más champiñón. Hey, es grandísima, grandísima. Salsa con chorizo y queso, riquísimo. Fuck. Check it up. ¿Y trabajas aquí cuántos años trabajas aquí? Every day, todos los días. Tiene más de ay, perdón. 30 años, estamos en este lugar, pero como 30 años aquí. Más de 30. Every day. Todos hablas inglés días. También, ¿no? You speak English. Yeah, man. Very good, my friend. Let's try again. I'm so full, but I have to try. Tenemos. Me encanta tu decoración aquí, ¿no? Ah, sí, sí. Aquí estaba cuando tenía. Bob Marley aquí. Estaba Bob. 17 años. 17 años aquí. Bob Marley. Sí, 17 años. Es tu inspiración, ¿no? Sí, inspiración, gracias a él. Estamos en el lugar y hemos abierto muchos caminos. ¿En serio? Para mi gente, todo. Mm. Wow. It's so good, man. Yo escucho mucho reggaetón. ¿Te gusta, no, no? No. Grosería. No, sí, no. Grosería. No sí. Sé, yo enamoré con reggaetón hace 5 años. No, so guys, now they putting music. Esta te pongo música bonita. Grandísimo, ¿no? ¿Dentro? They put music and they selling empanadas. What a smart way to market your empanadas. Make everything looks like you're in Jamaica with Bob Marley and then put some music of Bob Marley. Boom. Marketing. Mm. Hola, señor. Bob Marley. Sí. Aquí estamos. ¿Cuchillán? Ya en Tulaca. Ahí está. Pero torta machacones, ¿cuánto dice? Lo pedimos la torta. Ahí está. Look, man, everyone's coming now. Mucha mesa. ¿Dónde sea? ¿Dónde está? Bob Marley. Everyone, todo viene, ¿no? Porque es Bob Marley. Sí, mi camarada. El patrón. Sí. That's it, guys. Desde la noche. This is la luz, ¿no? La luz. Ah, you put the light. Sí. Like a small fiesta, ¿no? Sí. Por eso digo, cuando quiera de la noche, se pone bonito, se toma. You must come to Carillo Puerto to visit lovely José, the Bob Marley of Mexico. That's it, guys. Hola, amigo. Hasta luego. What a crazy day, lovely people here, and pure Mexican culture, Mayan culture, here in this lovely village of Carillo Puerto. Reggaeton, tan, 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 tu, tu.